Aquí tenemos al cliente 1 conectado a nuestro switch reverso por cable de red. Podemos apreciar que el switch reverso no necesita una fuente de corriente para su funcionamiento, ya que la corriente viaja por el cable de red. A eso se le llama port, el cual permite hasta 6 clientes. Tenemos otro cliente conectado de igual forma, recordando que podemos tener hasta 2 AP. Este router nos pasará a internet mediante Wi-Fi. Como podemos observar, tenemos conexión, pero si en dado caso este cliente pierde la corriente eléctrica y queremos seguir utilizando el internet, solo debemos conectar el cable de red al PC y seguirá funcionando de manera normal. Ahora vamos a hacer un ejemplo para que vean su funcionamiento. Aquí podemos verificar las dos fuentes PoE que le están pasando corriente eléctrica al switch reverso y podemos confirmar que el AP en ningún momento se desconectó, creando una redundancia entre ellos.